Corazones, bienvenidos una vez más a esta su casa. Hoy vamos a preparar un delicioso atolito de chocolate para acompañar nuestra rosca de reyes. Para ello vamos a necesitar, tengo aquí dos barritas de chocolate, las de su agrado, la que más les guste, una rajita de canela, azuquitar al gusto y masa. Pero también tengo tantita leche para que ese atole quede riquísimo. Yo me voy a apoyar de una licuadora para moler nuestra masita para que no nos quede ningún grumo, ¿ok? Nuestra masita ya quedó bien molidita, ahora la vamos a agregar a nuestra ollita sin dejar de mover. Vamos a mover porque si no se nos quema, se nos pega y esto no nos funciona. Así que mueve, mueve. De una vez le vamos a agregar canela y el chocolate. Pues bien, nuestro atolito ya está hirviendo y ha llegado el momento de ponerle la lechita. Vamos a agregar la lechita. Qué rico va a quedar nuestro atolito. Vamos a ir agregando. Y es el momento de rectificar el azúcar. El azúcar, recuerden que es al gusto de cada quien. Hay unos que les gusta así muy dulce, hay otros que les gusta pues no tan dulce. Entonces es cuestión de cada quien. Y ahora sí, vamos a mover aquí y vamos a esperar para que hierva nuestro atolito bien. Y vamos a cortar nuestra rosca. Créanme que ya se me está antojando esa rosquita. Espero que este año no nos salga el muñequito porque si no, nos tocan los tamales. Ahora sí, es momento de batir y batir y batir y batir. Mover y mover y mover aquí. Pero está bien rico aquí el calor de la cocina. Allá afuera está haciendo mucho frío y aquí adentro está súper calientito. Entonces es agradable estar aquí cerca de la lumbre moviendo, cocinando, preparando nuestro delicioso atole. Que miren nada más, qué rico se ve. Por fin ha llegado el momento de cortar la rosca aquí en familia. Vamos a probar el atolito a ver qué tal. Se ve riquísimo. Aquí todos juntos en familia. Qué rico atole. Llegó la hora de partir la rosca. A ver a quién le sale el muñequito. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. No hay muñequito ahí. Vamos a ver quién sigue. A ver si no aquí sale el muñeco. Platito, mi amor, por favor. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, ya le vi la cabecita. No, mira. ¿Sí? ¿No? Uy, no, se salvó la No, abuelita de hacer los tamales. A no. ver, ¿quién es la última? Vamos a ver si ya por ahí viene el muñequito porque se está haciendo del rogar. O sea, que me vaya a querer salir a mí y luego Mira, no los parece. tamales. No parece. A ver, Otro no platito. se lo vayan a tragar, ¿eh? ¿No viene ahí? Bueno, No, vas a cortar, llegó mi ¿no? turno, sí. Llegó mi turno. Tú lo vas a cortar. Ha llegado mi turno. A ver, digan, comenten, ¿a quién le gusta esta parte de la rosca? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mira! Míralo, aquí ¡Ahí está. viene! ¡Ya me tocaron los tamales! ¡Dios santo! Bueno, vamos a hacer los tamales. Ahora sí vamos a probar el atolito. Qué rico está la tole. Toda esta noche nos quedó riquísimo. El atole está delicioso. A ver, vamos a saborearnos ese atolito ya que nos hicieron antojar todos.
Ay, está riquísimo y con este frío, oh, está súper calientito. Bueno, los invitamos a que lo hagan en su casa, a que se animen, a que compartan, a que suscriban, se suscriban y a que den like. Nos vemos en el próximo video.